Hola. Hola Miguel Fernández. ¿Cómo estás, bro? Tanto tiempo, sin directo. Que venga la gente, sí. Va a empezar a... Bueno, compartir directo está aquí por la pestaña de comunidad, esa vaina, para que venga gente. Y creo que me lo puedo pasar ya en estos días. Porque hoy hago stream. Mañana también. Ya 2 días seguido de puedo pasármelo. A ver. Poner esto acá. ¿Me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Seleccionar todo. Copiar. Publicar. Va a colocar el stream en el Discord, espera. Ahora. Esto acá. Esto acá. Vale, ya. Vamos a meter un anuncio esto. Si se escucha God, vale. Go, pon Go 45%. Go 45. Ahora va a ser unas prácticas. Porque llevo bastante tiempo sin jugar, bastante. Entonces. Va a ser unas cuantas prácticas ahí mientras viene la gente y todo. Yo tiempo sin jugar. Ayer no jugué, antes de ayer no tenía algo. Tampoco, güey. Entonces ando de manco. Lo bueno es que como mañana también es stream, va a haber 2 días seguidos. Entonces es para pasármelo ya. Y me siento rarísimo. Hoy salió. Bueno, hoy no. Ayer salió el primer daily de la 2.2. Primer daily de la 2.2 salió ayer. Ah, mire, también me conseguí la nave esta. Uy, qué lagazo. Me conseguí la nave esta. La de las User Coins. La que usan todo el mundo. Y como les digo, mi Steam manco, eh. Oh. Dios, que ando manco, eh. Tiempo sin jugar. A ver. Pa, para. Arriba, epa. Ok, la parte invisible siempre jodiéndome. Ya. Ya esto me lo tengo grabado de memoria. Lo único complicado de esta parte es esto. Que puede pasar eso. A ver. Mira, llegó el brother. Dos prácticas, está bien, sí. Va a ser dos prácticas y va a estar listo. Sí, el ruso estaba también en el directo pasado. Tiene sí, nada más usa EGD, sí. Go 45, ahí está. Espérate, fijo. Es que se me había trabado el celular, no se montaba. No se postraban los mensajes, estaba yo hablando solo ahí. La nave más usada de si sí, la conseguí. ¿Cuándo fue? Bueno, fue, creo que fue el martes. Creo que la conseguí, que estaba jugando ahí. Jugando normal, farmeando algunas estrellas, usar coin y tal. Y la conseguí. Esta es la que me va a dar suerte. Se me fue. Upa. Esta va a ser otra práctica más. En el 60% puedo usar el teclado más barra espaciadora. En el 60%, sí. A ver qué dice bro ruso. Es que me toca traducir todo y nada. Mucha pereza. No está traductor humano, sí, por eso me toca traducir a mí manualmente. A ver. Traductor. Voy a traducir en la primera para ver qué dice. Dice. ¿Cómo estás? ¿Cuántas prácticas? Estoy. Bien, coma, voy a hacer dos prácticas. Ah, mira, aquí llegó, el traductor. Dos prácticas. Justo llegó. Hola, Miguetrón. El autor intelectual de la idea del qué pasaría así. Mira, Miguetrón, ahí está tu amigo el ruso. Anda, otra práctica de magia. Otra práctica de magia que veo bastante tiempo y igual este nivel. Pa para. ¿Qué dice el tipo ahí?
Oye, el video de lo de Roto le fue muy bien. Lo de qué pasaría, sí que digo, le fue muy bien. La tuvo muchas visitas. No han pasado 24 horas y ya tiene 4, 3, ya casi 400. O venga, habla, acá hago PvP. Hacer PvP intenso. Me salté el paso y un Goat. A ver si la nave más usada de GD me da suerte. Ahí está. Uno. Guarda, ¿qué? Estoy poniendo constantemente. A ver qué dice. A ver, pendejo. Ice. Pelea, PvP, PvP. De acuerdo, dice, vale. Hora del PvP. Ice, de nada por edad, pero me tienes que dar 50 mil pesos. Verdad. Eres mi youtuber más interesante. Haces tantas transmisiones, dice. Voy a escribirle gracias. Oigo, pero con esos videos así uno casi no. Para uno ganar buena plata con un video tiene que volverse viral de hablarte. Bastante. Bastante. Bastante visitas. A ver. Decirte gracias, pero acá, pa, pa. A ver, espera, ya vengo. Voy a hacer una cosita aquí un momentico, ya vengo, espérame. Vale, perdón. A ver, ¿qué hizo el chat? Verdad, me tiré un anuncio en mi propio directo aquí, te. Me tiré un anuncio en mi propio directo. A ver qué dicen. Te espero dividido, pero acá tiene mío. Yo se tiene que hacer un video en solo referencia a rusos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Y no tengo que pasar. No tengo autoridad para qué pasaría así. Y entonces yo lo hice sin internet, así ella lo. Como no tenía nada que hacer, no tenía internet. Me puse a editar ahí con una cosa que tenía. Tal, con datos. Buscaba algunas imágenes para editar y todo eso. Eso fue una locura. Pero fíjate, yo había tenido una idea parecida. La miniatura lo tenía ya hecha. Y tú me recordaste ya. Oye, pero Miguel me recordó, porque si no, no lo hubiese hecho, que me volvió a dar. Me había olvidado ya. Déjenme en paz. Están peleando. Black Ops tiene miedo. Ice. ¿Qué pasaría si solo se tira el cubo como único vehículo? Uf, ¿te imaginas? Que sí sería una buena idea, ¿no? ¿Qué pasaría si solo se tira el cubo? Porque Michelle es el menos visto. No sé. Pero tuviste suerte, ¿no? Porque aquí era acaso que te vuelvas viral con eso que estabas diciendo. Que todo me estuviese viendo lo que te hacía cuando era pequeño, supuestamente. Mejor, ¿no? No, revisé cuántas ya tendrías que tiene ese short. Y ayer ese video lo subí yo como pude. Y el internet me dio como a las 4 justo. O sea que si me hubiese puesto a esperar a internet no hubiese habido video. Ay, vale, bueno, primer intento y ya llegamos hasta allá, está bien. Tira el cube, ¿te imaginas? Tal vez porque da cringe. A saber. A saber. Épale, ellos años y están en directo de tuyo. Ay, Samuel, ¿volviste qué? Sí, años, años. Unos 20 años.
Ya tienes hijos, ya tienes familia y todo ya. Creo que la última vez que tuviste fue cuando estaba haciendo el request ese, creo. Highball Retro. 6 directos de esta cosa. Y sí, literal, no. Y mira, es que yo creo que me lo puedo pasar. O sea, no hoy, pero de pronto entre estos días, porque si hoy juego y mañana también juego. Serían que como 2 horas jugando el mismo nivel, ya era para pasar, ya para pasarlo. Y es que el nivel yo me lo sé, solo que me falta habilidad en la nave. Tonterías, dice. ¿Tonterías de qué dice? Bueno, supongo que estará diciendo tonterías de algo del chat, porque a mí no me entiendo lo que digo. Delicioso pancake, dijo. A ver, vale, ya qué dicen. Es que he estado muy ocupado haciendo tarea y mi mamá no me va el teléfono. Ah, es que tiene que estar es pendiente en las tareas. La tarea es lo más importante. Yo le hago el entretenimiento. Ah, ya me busco algo para tomar que tengo sed. Volví. Eres de Uzbekistán, dice. No. ¿Cómo que Uzbekistán? Sabes que estoy hablando en español y me va a preguntar que si soy de Uzbekistán. Como 45%, como no se suscriban, le den like y le meto permaban. Vamos a poner vigía. Y aparte, mi novia me dejó y he estado despechado escuchando pura música llanera. Mierda, Samuel. Guamani, no te tocaba. No te tocaba, Samuel. Bueno, no me está escuchando música. Te pone ahí a ver los videos míos, a ver cuando te pones al 100. No, pero ya tú sabes que eso es. Todo es mental, mío. Tú tranquilo. Prepárense, Skibri, Sigma, Pomni, Digital, Fortnite, what the fuck. Sí, moja, qué poco de cosas. Miguel, ¿qué le quitas tú ahí al ruso, Miguetrón? Ahí le respondió. ¿Qué será que pelea entre ruso y Miguetrón? Puede ser. Puede ser. Ya estoy manqueando, ¿eh? Ay, yo estoy muriendo en la esquina esa. Estoy muriendo en la esquina esa mucho. Me acabo de dar la notificación de que alguien comentó en el. En el video de GS. De GA. Le dije, todos somos países como España, México, o sea, latinos y españoles. Ah, ok. Saca clip de mi recopilación de las papas. ¿De cuál recopilación de las papas? De la recopilación de las papas. Tienes tu papa ahí, ¿qué? Que una buena papa para disfrutar de esto es clave. Na, 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 na. Chichi Sigma. Miguel Fernández, te mereces ser moderador de los directos, ya que eres más estable en estos directos. Y este man. Miguel está es full todos los días en los directos. Desde que inicié prácticamente. Dice, por cierto, pasé Stereo Mande. Ah, GG. GG. Felicidades. Por fin se pasó Stereo Mande, el brother.
Ahorita le escribo con el traductor, espera. Ahorita le escribo con el traductor ruso. Y está mal como la veo. Ahora estamos internacionales. Estamos internacionales ahora con rusos. Felicidades por pasar. Pasar el nivel. Tengo palomitas. Bueno, las palomitas también son buenas. Palomitas normales o las. O las acarameladas. Excelente, dice. Por fin se lo pasó a GG's. Yo estuve desde. Epa, desde el ser directo, sí. Que a mí en el primer directo no me iba nadie. En el segundo tampoco, porque fue de Minecraft. Entonces el tercero ya fue. El tercero fue el que más se me viralizó de los que hice. Iniciando, obviamente. Me acuerdo que en ese mismo directo tú decías drop. Y me moría yo. Todos los mejores momentos de todos los directos que he hecho hasta ahora están en el video de la recopilación. Y si alguien gusta verlo, va y ya. Gracias, dice. Ya. A ver, chamo, nunca viste mi canal de YouTube. Ah, vale, ahorita lo veo. Me recuerda, ahorita cuando termine el nivel. Yo tengo fe que me lo paso hoy. Palomitas asadas. Ah, bueno. A mí me gustan también las que son de. Las que son carameladas, las que tienen como. O sea, que son ricas, que son como. Es que no sé cómo explicarte. Sí, las que son carameladas, es que no hay más definición. Las de caramelo. Ahora pásate Chili Tartarus. Ah, wow. El Chili Tartarus. Ya vieron el nuevo daily. Ya por fin colocaron el daily de la 2.2. Ah, yo estaba esperando con tanta emoción el GD World, la actualización, porque supuestamente que ya han colocado otra isla, pero no. Pero Rato dijo que sí tiene planeado. Oye, ¿por qué estoy muriendo tanto? Rato dice que sí tiene planeado colocar una isla. Una nueva isla en el Hellworld. A ver. Y aquí hay. Y aquí hay un wave, dice. Ah, ¿cómo que aquí hay un wave? Pues sí, aquí hay un wave. Sí. El ruso me había escrito ayer y que. Bueno, cuando no hice directo, creo que fue. Antes de ayer. De ayer fue ayer, no me acuerdo ya. Sí, fue ayer. Que ahora ya está en el directo, que él estaba disponible desde las 20 hasta las 21. Y yo no, bro, no hay directo. No tengo internet. Me dijo, ah, ok. Uf, vale. Cuando te dije que tenía 14 subs y ahora tengo 21. A ver, yo lo puedo ver tu canal desde el celular. A ver. 21 suscriptores. Y está otro canal que está suscrito. Ah, que tú subes shorts. ¿Y por qué no subes videos de GD, bro? Aprovecha que el boom de GD sube videos de GD tipo así. No sé, pasándote de niveles y eso. Así también gana bastantes subs. Ah, bueno, Samuel ahora escribiendo en árabe. Se acabó la televisión de la 2.2 de los. Sí, ya. Ya todos los spin-off están actualizados ya a la 2.2. Ahora lo que seguiría en teoría en el tablero de Rapto sería sacar la 2.21. Morí. Patata. Tengo tres canales de YouTube. Ah, bueno. Y entonces con el que tú estás comentando es el principal. ¿Ese que estás comentando ahora es el principal o es uno secundario? Ay, me morí. No sé qué, wave. No entiendo a qué wave se refiere el tipo. No sé si está preguntando si quién este nivel es wave. Pues porque si está viendo el directo sabe que en este nivel es wave. O será que está hablando. Ni idea que estará. A ver. Espera, ya lo leo. Ya leo la traducción. Y el Migatron es literalmente el traductor humano, el GOAT. El traductor. Sí, pero qué raro, ¿no? O sea, como el tipo me encontró y que el amigo le recomendó el directo y que si no entrarían a dejar de ser amigos. Qué raro. Qué raro todo. Ay, casi. Canceló el mensaje.
aló, volví, 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 volví. Volví. De verdad. Me tocó hacer una cosa ahí. Ya. Contesta, ¿qué pasa todo este tiempo? ¿Por qué Samuel está hablando árabe? Ya, volví, 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 volví. No, nada, nada. ¿Qué pasó? No, que tenía que hacer un favor acá y ya. Estaba haciendo una cosita acá. Ay, no, no la presioné, tenía que presionar. ¿Qué están hablando? Porque Samuel habla en árabe y este Miguel está hablando en ruso ahora. Miguetrón. Anda, a ruso le sigue, va contra él. Así él va con tren, vamos a ver cómo le da ruso con va con tren. Ahora habla en chino, ahora habla en chino, ahora Samuel. ¿Cuándo volver? El que era único mod. No sé, que él está en, con los colegios. Está full. Está full. El Miguel Fernández le dijo al ruso que pase lo que pase, va contra es más difícil que otros niveles y se lo traducí. Dios mío, pobrecito, no lo traumaticen. No lo traumaticen, que dice nomás. Se necesita la geometría. Dash. Digo, se necesita la geometría. Dash. Para que puedas activar esa función, dice. El tipo de tienes ahí instalado, el tipo se pasó el estéreo mandas con no clic. La función. Uf. Ah, y le hice también. Espera, ¿dónde está Lucho? Lucho. Lucho está en clase seguro. Ayer escribí en el Discord que si están viendo este mensaje es porque terminé la cartera de la exposición de castellano. O sea que tuvo una cartera, tuvo le tocaste una cartera de una exposición de castellano. Uy, casi me muero. El viejo Lucho. Ay, casi, 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 casi me. Ya déjame caer. Vale, ¿qué dice? Literalmente dijo y. Ya estás aprendiendo ya a hablar ruso, ya. Va a terminar aprendiendo a hablar ruso. A punto de traducir, Millotron. El mayor logro mío en geometría fue pasarme de Adlocket. Uf, el Deadlock. Imagínate cuánto pasará de Adlocket el ruso. Yo creo que se pasó este remanes con Instant Complete porque no se lo podía pasar. ¿Te imaginas? Y ahora usted diciéndole que va a contar es más complicado que todos los niveles. El tipo se va a morir. Tipo le va a dar un infarto. No, tipo borra geometría. Va con tranque el stream demon. Y que, yo creo sinceramente que el ruso nos está troleando, nos está tomando el pelo diciendo que es malo y que 2000 intentos de back en Stereo Manes y tal. Yo creo que nos está troleando. Yo creo que nos está troleando. Y cuando me pase class test, este será mi otro logro. Mira, esto Samuel. Cuando te pases class test, ya que tú ya, pues obviamente te pasas class test porque te sabes el nivel. Cuando te pases class test, te recomiendo un demon que sería free para ti ya si te sabes class test. Y sería busca invisible class test. Yo me lo pasé y es muy sencillo, es un easy demon que de invisible no tiene nada. Literalmente es jugar class test. Tiene nomás la decoración esa como electrodinámica, es un poquito invisible nomás. Pero todo es visible, así que si apenas te aprendas class test y te lo pases. Juegas el invisible class de Easy Demon y ya te tienes un demo más en tu colección así, de gratis. Ah, me morí. El nivel más complicado es Tidalway. Ah, es que el meme va a contar. Sí. ¿Quién me entiende? Dice. Nadie, ¿quién lo va a entender? Y está hablando ruso.
Es que yo no, yo creo que el tipo piensa que, o sea, dile a Miguel que estamos usando traductor para entenderlo, porque es que no, nosotros no hablamos ruso, o sea, apurado, entendemos el inglés. Ahora el ruso, que más complicado, más complejo. Imagínate. Es que yo creo que el brother piensa que nosotros, o sea, estamos escribiendo en el ruso porque nosotros sabemos ruso. Yo creo que él no sabe que estamos usando traductor y esas cosas. A menos de que está hablando que le entienda de alguna cosa específica o algo así. ¿Conoce The Nightmare Robot? No, es Demon. Es la confusión de Lightning Room con The Nightmare. Llegué a Cluster 67 y Invisible Cluster 73. Ahí está. Sí, viste, ya ahí vas teniendo dos Demon. Es lo que le dije, vale. Al tipo decir, ¿cómo? ¿Cómo que traductor? Y el tipo debería estar hablando de eso en nuestro idioma, no nosotros en el de él. Él es el que ya está usando traductor. Somos más los que estamos hablando español que los que están hablando ruso. Ay, en toda la esquina. Yo entiendo algo, pero no tanto. Mira, te está hablando. Creador y tú, Miguel, tú ni listo, dice. LOL. Por cierto, ¿cómo Miguel tiene escrito tantos textos? No, ah, yo supongo que está en PC. Si está en PC, puede escribir el traductor, copiar y pegar. Así hago yo. Y acá yo tengo en Google una pestaña abierta que es el traductor en ruso español. Para cualquier cosa escribir al tipo. Y ya, ahí te deja copiar el mensaje, nomás copias y pegas. ¿Tú estás viendo el directo desde PC, Migatron? Y si está en celular, pues escribe rapidísimo, bro. Hay gente que escribe rapidísimo y sin ver el teclado en el celular. Eso es... ¡Buah! Que se pone a escribir pa 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 pa. ¡Yerda! ¡Arda! Le di cancelar al... A un mensaje de este, estamos sin creer. Apareció otro ruso. De la nada el ruso habla español. Apareció otro ruso. Oye, ¿qué? Me están invadiendo el chat de ruso, ve. Va a tocar poner reglas que solo sale español o algo así, güey. La gente no va a entrar y va a pensar que estamos hablando aquí todo en ruso. Se supo. ¿Cuándo te apuesto que ese será el amigo del tipo? Maldita sea, no puedo superar esto, dijo. Dijo el otro, ¿ah? ¿Eh? The fuck, ahora tantos rusos. Bueno, que se comuniquen entre ellos y ya hablen ellos. Aparte. Aparte, yo soy de los que escriben rapidísimo sin mirar el teclado. Wow. Yo no, yo tengo que estar. Puedo escribir rapi, más o menos rápido. Pero pues viendo el teclado. ¿Qué idioma hablas ahora, Miguetrón? Dile que todos los que estamos en el chat hablamos español. Todos. El tipo todavía sigue sin entender que estamos usando el Google Translator. Tipo sin entender que estamos usando el traductor. Ay, tengo que sal va a subir antes, creo. Mierda, ahora le está hablando Miguel Fernández. Ah, supongo que es porque empezaste a colocar Hugo, Miguel. Viste mucho Hugo y al tipo no le gusta Hugo. Yo tengo que mirar el teclado, pero yo también. Cierto, se me olvidó que el ruso odiaba el Hugo. El ruso odiaba el Hugo, sí, no me acordaba. Te va a doxear, Miguel. Me Se me borraron los mensajes por la cara. Ah, don't kill me, please, ruso. Dijo eso. Me estás cabreando. ¡Ay! Oh, Miguel, tú eres el moderador. Lo tienes que poner orden. Te están amenazando. Callarse la boca, dice. ¡Berta, Miguel! ¿Te vas a dejar, Miguel? ¿Qué hará Miguel? Lo dejará, le responderá, le meterá un ban por 5 minutos.
Hagan sus apuestas. A ver, ya vengo, que tengo que hacer una cosa acá. Ya vengo. Espérenme un momentito, sigan hablando ustedes. Volví. Ocho personas. Vale, ya leo los mensajes pendientes, esperen. Ah, bueno, ya me morí. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola, Barulloy, ¿cómo estás? O te calles o te meto guante por al ruso. Ay. Traduce, Miguel. ¿Por qué te acordaste de Miguel Fernández y para qué? Sé que traduje, pero ¿por qué escribir? No entendí el mensaje tampoco. Qué broma, dice el ruso. Ay. Y Miguel, te está faltando el respeto al ruso. Te está faltando el respeto al ruso. Eso no puede ser posible. Te está faltando el respeto. Yo me metí a ti, dice Samuel. Samuel, ¿por qué está aquí? Samuel escribe en español. Yo creo que el algoritmo de YouTube de tanto ruso empieza a recomendar a los rusos. Van a empezar a entrar puros rusos. Hola, Joy. Hola, Joy. Baru Joy, ¿cómo estás? Baru Joy es como decir Balumboya, ¿eh? El de Finding Freddy. Y hablando de Finding Freddy, el otro año van a sacar la segunda. Y yo no activé el update ni esa vaina, ¿cierto? Epa. El otro año van a sacar la película 2. La 2, de Snuff 2. Van a sacar otra película de Snuff el otro año. OEP. ¿Qué pasó? Uy, el video de estos geometrías, el del agujero negro y esa vaina. Le fue re bien ese video, 2000 visitas tuvo. No me lo esperaba. Upa. Me morí, sí, la calculé mal, tenía que entrar antes. ¿Qué cojones dice Miguel? Yo faltando respeto, la cagó está limpio, pero yo me llevo toda la. ¿Qué? Moraleja, nunca te. Hice una camioneta y. ¡Ay! Oye, Baluyoy. ¡Otro Miguel! Acabo de aparecer otro Miguel. Hola, Miguel. Ya hay tres Miguel. Ya hay tres Miguel. Miguel, el moderador. Miguel, el nuevo. Y Miguetrón, el traductor humano. LOL. Esto, Baluyoy. Lo que te está diciendo es que esto. Ah, yo revisé tu canal y vi el texture pack que hiciste, ¿no? El video. Uy, hay unos iconos que está muy bueno, de verdad. Mándaselo a rato cuando haga lo del icon request. Hay uno que me gustó bastante que es el del espinosauro. O sea, perfectamente podría estar en geometrías. Igual que el del monito también puede estar en geometrías. O sea, hace unos buenos iconos. ¡Oh, Dios! Casi. A ver. Hola, Luis Estacio, ¿cómo estás? El otro año es del año de GTA 6. Uf, el otro año va a estar potente. El otro año va a estar potente.
Otro Miguel. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Solo que hay aquí bastantes Migueles. El escuadrón Miguel. Y también hay otro Miguel que es el amigo mío con el que yo juego y tal. Pero él no está en el directo. Épico, épico. Y el ruso se fue. Yo creo que el ruso, ya hay mucha gente hablando español y el ruso se fue. Creo que se fue el ruso, creo. Y el ruso dijo algo así que el ruso sabe que puede. Es que el ruso no sé por qué no escribía en español con el traductor. ¡No! ¡Ay! Otra vez con esa cosa. Otra vez con esa cosa del morir en el wave ese. Un ruso, sí, ese el que estaba hablando ahí. Antes sí estaba en el directo. Y estaba hablándole a Miguel. Oye, Miguel, el ruso te la tiene montada, ¿eh? Bueno, acá en Colombia, que no sé si entienda. O sea, sería que te está tomando el pelo, ¿eh? Te está tomando el pelo bastante el ruso. Te la tiene montada. Otra vez ese güey va a morir ahí, de verdad. Bueno, le hice mal. Oye, yo sabiste mi texto, pa. Sí. Está muy bueno, de verdad. Hay unos iconos que están buenísimos. Por eso te digo que hay unos iconos que podrías poner perfectamente. O sea, que podrían entrar en Geometry Dash. Ajo, pero el ruso apoya con el go, eso está bien. Y ha muerto como 6 veces contándole el directo pasado en esa parte. ¿Qué cojones? Ay, me morí. Me va a dejar calvo el ruso, así como me sigue tomando el pelo. Te dejar calvo. El ruso. Allá en Rusia sí estás, ¿ya? ¿Qué hora serán en Rusia? Como a las 8 de la noche, 9 de la noche. Estás literalmente al otro lado del mundo. Ay, estoy calculando mal la entrada de la cosa esa. Pero porque no tienes puesto. Aquí uno se pone a meter tus packs. No sé cómo ponerlos. ¿Dónde consigo el veterano? Dice. Veterano. Yo creo que cuando el tipo dice veterano, creo que se referirá a ser moderador. Creo. No sé por qué tengo ese presentimiento. Creo que se referirá a eso. Yo soy moderador. Para ser moderador tiene que estar activo todos los directos siempre. Veteranos que ya mucho tiempo. Ajá, por eso. Que ya mucho tiempo en el canal. Entonces yo supongo que el tipo relacionará eso con ser moderador. Ah, bueno, el tipo quiere ser moderador y todo. Ah, bueno, testote, Miguel Trun. Escribiste la Santa Biblia en ruso, ¿qué? Escribiste la Santa Biblia en ruso ahí, está toda la Biblia en ruso. ¿Eres de PC? Yo soy así. Juego, antes jugaba con el espacio, pero me dijeron que con el espacio era muy feo, o sea, era más complicado todo, entonces me pasé al mouse. Y ahora estoy jugando pues con el mouse. Y si es verdad, con mouse es mejor. Ay, yo también morí. Oh, lo tengo, no hay preguntas, dice. Ruso, ¿por qué no te gusta el Ubu? Le escribí 3 Biblias a la vez. ¿Y qué le estás diciendo tú ahí con el texto? Oigan, muchachos, hoy tengo examen. Hoy tengo examen. XD. Estaré comentando todos los videos directos que suba desde ahora. Ay, ay, me morí. Entonces te va a ser muy fácil instalar. Ah,
¿Y cómo? Pero es que yo no sé cómo instalar texto para, o sea, yo estaba buscando un video porque yo me quería colocar el texto para, quería colocarme unos iconitos de los que tú pusiste, pero no encontré tutorial. Y había un tutorial que era de la 2.2 y los todos los comentarios diciendo que no sabía explicar, que no sé qué, lo insultaban y todo eso. No digas eso, dijo el ruso. Eso va para Miguel Fernández, que colocó el Ubu, seguro. Miguel Trump, pregúntale por qué odia el Ubu al ruso. Me fue todo mal. Chau a todos, dice. Ahora se fue el ruso. Hola, Miguel. Hola, le voy a escribir al ruso. Chao al ruso. Noca. En ruso. Ay, que escribí en ruso. ¿Qué mandé? Ay, no, ¿qué mandé? ¿Qué mandé yo? No. Mandé algo que no era. Ese no era el texto. Yo escribí un poco de texto todo raro ahí. Ya te lo voy a quitar. Mandé fue el mensaje copiado antes. Ahí está. Noca. O sea, chao. Le traducí lo que dijo Miguel Fernández, pero no contestó. Yo dije, ya se fue, creo. Yo me encontré un web que decía que cómo tener la 2.2 gratis. Vas a ver que hay un blog de notas con las instrucciones de cómo instalar. Ah, ok. Lo borraste. Sí, borré el mensaje porque, o sea, yo le escribí al ruso chao, pero le reenvié el mensaje que había mandado antes. Te vas a quitar. Name. Name azul, porfa. Ah, también quiere ser moderador. Para ser moderador tiene que ser full activos. Bueno, se fue el ruso. F. Ay, la parte invisible, la parte que brillo ese que digo. Oh. ¿Será que? Yo creo que entre hoy y mañana me lo puedo pasar. Pues simplemente también de que como va a estar jugando lo diario. O sea, porque cuando hago directo es un día sí, un día no, pero como ayer no hice directo, lo hago hoy y mañana también hago. Tendría que pasármelo, ¿no? Ah, cogí la orbe que no era. Lograste barullo y habla bien que no te entiendo. Y para que te quiten el moderador. Sí, para que te quiten el moderador, ya ves que Miguel tiene que coger y permabanear a todo el mundo así sin sentido. Es que necesito. ¿Qué necesito para que tenga el nombre azul? Es ser activo. Ser activo en el canal. Después te explico en el Discord. Pues si encuentras un video, mándalo en el Discord. O sea, si encuentras un video de cómo instalarte tu pack, me lo mandas en el Discord ahí en el chat general. Y yo lo veo. ¿Qué, qué, qué? Ah, para darle un vaso te lo voy a dar yo, es así. Ah, por fin tengo internet, hermano. Ah, me perdí el partido del Real Madrid. Y también me perdí una parte del partido del Barça. Que está. Me tocó verlo con datos. Lo bueno. Es que, bueno, igual el partido del Madrid yo no me lo podía ver completo porque el Real Madrid jugaba cuando yo tenía clase. Entonces ya el partido definitivo ahora sí contra el City lo puedo ver porque es el miércoles y el miércoles no tengo clase. Uf, Dios mío. El Madrid tiene que ganar, yo confío. No se puede repetir lo del año pasado. Tengo fe. Igual aunque el martes juegue, el miércoles juegue el Real Madrid, yo vuelvo a hacer directo ya, porque como es en la mañana, o sea, el partido en la tarde. Parla donado. Oye, sí, Parla no ha vuelto. No sabes, cabrón, y deja tu like y suscríbete al canal. Skibidi. Acierto yo. Ah, sí, yo también vi el robot de Skibidi que hiciste. Tarara. Ah, estoy manqueando mucho, ¿eh? Es que me hago una práctica para ver.
Ay, otra vez. Y que pro. Dios mío. Voy a hacer una práctica porque a ver. Mi Fernando una hora. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Voy a hacer una práctica. Pa, para. Pa, para. Pa, para. Y la música. La música del modo práctica viene del Portal, ¿cierto? La de Stay On Me creo que se llama la canción. De Portal. Y me lo hizo la primera, la esa. ¿Te imaginas y me paso el nivel en la... ¿Te imaginas y me paso el nivel con la... Ah, ya. Y así, te imaginas y me paso el nivel con la práctica, pero qué va. Espera, que están tocando la puerta. Volví, muchachos. Qué pesados con la de pack. Verdad, se lo pasa la primera vez que te imaginas. No se va a descargar el texto pack. Yo sé cuál es tu cuenta GD. Ah, bueno, Miguel, si sabes cuál es mi cuenta GD, aprovecha y mándame un mensaje porque en estos días voy a ponerme a grabar el video de leyendo los mensajes de los seguidores. Ojo, ojo, ojo. Uy, casi me lo hago. Ustedes me lo mandan. Ya hay 53 mensajes. No los voy a leer en directo porque es que después se ve todo borroso el video y no me gusta. Quiero que el video se vea con la mejor calidad posible. Entonces me toca grabar lo normal con el OBS fuera de cámara. Vale. Pa, 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 pa. Pa mirar esta vaina así. Estás. Sí, es lo que me cuesta esta parte. La morí tres veces ahí. Ya esto me lo sé ya. Mira, pa. Vuelta, tará, 1, 2, 1, das. Acá esperar que toque la orbe porque si no es una spamiza fall. Acá es ir así, spamear, saltar, clica las orbes. Clica las orbes, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Está, me lo hice. Se murió yo. O sea, no, no, es que estoy muteado porque están hablando acá. Chamo, me voy que mi mamá quita el teléfono, vale, bro. Ya, chao, chao. Gracias por pasarte. ¿Y PD qué? ¿Te quieren banear, qué? Yo saqué mensaje, te mando el GD. O sea, mira, la idea que tengo para el video es que ustedes me manden video. Mira, aquí está, manden mensajes random para un video. Entonces ustedes entran, mandan, encuentran mi perfil, me mandan mensajes tal, y esos mensajes se ponen acá. Entonces yo después en un video, no sé si lo hago hoy o lo hago mañana, voy a estar leyéndolos todos. Ya volví mi gente. Hola, Miguel Tron, volviste. Me está haciendo una práctica, así que tampoco te parece de mucho. Me hice una práctica ahí ya. ¿Qué les decía? Ah, bueno. Todos los que manden mensajes a mi perfil van a salir en el video. Siempre y cuando no manden alguna vaina así toda rara. Si hay una vaina de insultando a alguien o... ¿Sabes? Siempre y cuando el mensaje no sea tóxico o algo así. Que no digan algo. Alguna averrosidad. Averrosidad. Esa palabra existe. Averrosidad. Bueno, acá hay que meter una parada, GG. ¡Ay! ¡Suah! Que inicié muy mal porque me estaba bajando ahí. Yo le mandé el GD errado, vale. Pero ¿qué mensaje te mando? No sé, manda cualquier cosa, lo que tú quieras, lo que tú quieras decir lo mandas. O sea, si quieres pon un spam, revisa mi canal y tengo de su par lo que tú quieras. Yo lo voy a leer igual. Uno random, sí, uno random. Porque si mando un mensaje va a ser muy raro. Y yo todavía no sé cuál es la cuenta de Miguel Fernández. Yo creo que Miguel Fernández es un youtuber famoso y está oculto. Está usando su multicuenta. Está a lo chocas. Teoría 2023. 2024, que digo. Hola, llegué tarde. No, 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 llegaste tarde. Tampoco estamos. Estás bien, llegaste bien. Y por cierto, hola Álvaro. Primera vez que te veo por acá en directo, ¿eh? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Ah, me morí. Yo hasta cuando le envié solicitud puse soy esquizofrénico así. ¡Ah! ¡Este eres tú el que pusiste eso! ¡Ah! Yo sí vi, yo sí vi.
No se puede mandar mensajes con jodido bloqueo por... Ajá, no se puede mandar ese tipo de mensajes así. El choca con sarna. El chocas con sarna. ¿Cómo así que el choca con sarna? Mierda. El rat de Perú comienza así. Ah, si quieren poner el rat de Perú, coloca la letra del rat de Perú, mande lo que quieran. O sea, siempre y cuando no sea funable. Es la cosa, siempre y cuando no sea funable. Yo no quiero mostrar mi perfil porque luego me spamean que soy un manco. Ahora Miguel revela su perfil y es top. Top 100, 2.000 millones de demons, 20.500 coins, montón de luna, montón de todo. El Goat. Ajá, por eso es que no te reconocía, porque tú sales en GD Blue de Hit. Sí. Es por eso. Sí, porque es mi primera vez que... me trabo todo. Sí, porque es mi primera vez en directo. Ah, bueno, pues bienvenido a todos. Coloquen bienvenido Álvaro, que es nuevo en los directos acá. Primera vez que entra directo. Así que todos seamos amables y coloquemos bienvenido Álvaro. Ay, me entré mal. Ayer me pasé esa Cupa Gel. Opa. Opa, GG. A pesar de que me esté pasando un hard demo, no significa que tenga sin mí estrella. No, yo lo estoy diciendo es por las bromas. La gente que ve mi perfil, nada, este será nuevo. Ah, pero ven que me hice 54% en Bloodlust. Yo me pasé Silent Circles. Ah, oh, wow. Ahora aquí todos son cracks menos yo. Y yo entonces 110. Miguel el pasador de entonces 118, el BD. El Goat. Guamá, estoy nervioso por el examen de hoy, sinceramente. Bueno, ni tanto porque todo me lo sé ya. Todo lo que va a salir en el examen me lo sé. Así que tengo fe. Nah, no me morí por ahí. No tiene sentido porque me morí ahí. Ah, pero morí fue rozando la hitbox, literalmente así. Y yo Dead Corridor. Hay una versión de Dead Corridor que es posible, ¿eh? Hola, Álvaro. Yo me pasé Circle y hice un vídeo y todo. Ojo. O sea que es verdad. O sea que es verdad. Es verdad. Que me pongo a leer el chat y me muero. A ver, dice. Aunque una pregunta, si segunda corrida imposible, ¿qué onda contigo el güey? Es que de la corrida creo que es imposible porque tienes que dar clics que para el humano son pues imposible, ¿no? Creo que es por eso. Ah, obviamente más imposible. Yo creo que es más imposible entonces 118 porque entonces es más tryhard que el de la corrida, pero el de la corrida creo que hay partes, creo que es que los clics son casi límite humano, rozando imposible, creo. O algo así. No sé si estoy hablando tontería o qué, pero. Algo así que es lo que yo entiendo. Oye, ¿será que hago un directo reaccionando al partido de la Champions? O sea, como un directo extra. El miércoles hago el directo jugando Geometry Dash siempre y en la tarde hago. Pero es que no sé por qué, no sé qué tanta gente vaya. Sepa, o sea, vea a fútbol así. Aunque bueno, igual, si hago pongo reaccionando a la Champions, va a haber a otra gente que sea. La YouTube lo recomendará a gente que ve fútbol. Pero no sabría cómo hacerlo. Porque me gustaría tener mi reacción. Pero no sabría cómo hacerlo porque obviamente no puedo colocar el partido porque me toman el directo. Y no muestro mi cara, entonces tampoco sería tan interesante. Entonces no sabría cómo hacer. Me morí. OEP Joshua. Joshua, ¿cuál es mi icono que dice que más te gustó? El icono que dijiste que más te gustó, el del Spinosaurus. Creo que es un robot, ¿no? El Spinosaurus. Es que literalmente parecía que fuese de Geometry Dash. Miguel es el de Al Corredor. Tía Wey es posible, sí, Tía Wey es posible. La cosa de Tía Wey es que nadie se va a poner a querer pasar eso. Y el tipo que se lo pasó en la versión pasada. O sea, no se lo pasó en la 2.2.
Pues claro, como las dos con toda la física cambiaron. Entonces, ojo. Creo que nadie se lo ha pasado en la 2.2. Bueno, sí, el tipo creo que se llama Wipuff, el de que tiene 13 años, pero es que eso no sabemos si hacker o qué. Si no es hacker, creo que él se lo pasó en la 2.2. Creo, no estoy seguro. No sabría decirles. Subo y bajo. Dos clics. Y esa coin. En algún momento yo iré buscaré las coins, ya cuando sea más pro. Iré por todas las coins de los demos que dejé. Ojo. Ojo, 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 vamos. Let's go. Por favor, no quiero morir en el wave ese. No quiero morir en este wave. Por favor, no quiero morir en este wave. Vamos. Buena. No. Ah. No, ¿cómo voy a morir en ese cubo? Ah. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. En ese cubo todo sencillo iba a morir ahí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, de verdad, ese cubo. O sea, ese cubo. Ese cubo, de verdad, ese cubo. O sea, ese esos pinchos. Un pincho 2 ahí. Es que el problema es la que se vuelve. Ah. Dale, que hoy me lo paso. Esta vaina cae hoy sí o sí. Ay, Dios. ¿Por qué te mueres ahí? Ni idea. Voy a hacer un pincho de 2 sencillito ahí. Ah. No, 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 no. Pobre cosita fea. Era un solo salto. Sí, es ahí. Sino que el salto ese toca. Lo que pasó es que yo salté antes. Ahí toca hacer los dos saltos normales pequeños. El cubo se vuelve grande y toca esperar un tiempito que el cubo se acerque al pincho para luego saltar. Porque si salto comienza yo, me muero. Entonces no calculé. Por eso es que yo siempre cuando juego ahí en las prácticas, hay que 1, 2, 1. Como para tener en la mente ya que tengo que hacer bien salto. Ya me toca practicar. Digo, ya me toca pasarlo ya. Ya pasé ahí y ya. Esto me lo paso yo hoy sí o sí. Me lo paso hoy sí o sí. Mountain King es imposible en la 2.2. Mountain King, Mountain King. ¿Cuál es Mountain King? Ah, el de las velocidades. Mountain King es de las velocidades, ¿no? Creo que sí, creo que Mountain King, el que tú hablas de Mountain King es de las que tiene velocidad por 6 y toda esa vaina. Si es ese, yo creo que sí, porque yo lo estoy probando. Y hay una rampa ahí que tiene el robot que creo que es imposible ahora. No estoy seguro. Pero creo que sí. Creo que sí es imposible ahora. Lástima porque es prácticamente un free demo, ¿no? Nomás es practicarte las velocidades y listo. Y ya. Pero bueno, ni modo. Ahora vuelvo, gente, si llegas de nuevo al 45. Mientras no esté, ten por seguro que mi colo tiene dicho vale. Ahora busco la travesía otra vez de los 20.000 intentos para llegar ahí de nuevo. voy a hacer la tarea. Vale, Miguel. ¿De qué la tarea? ¿De qué es la tarea? Y el Mountain Queen. Creo que hiciste también un Mountain Queen. Pero es que no sé cuál. Bien, si tú estás hablando del Mountain ese que tiene las velocidades esas todas chetadas, ¿no? La velocidad por 6 y todo eso. Y qué fail tan feo el saltico ese. Tenía que haber esperado. Le di clic muy. O sea, me precipité enseguida y le hundí clic. Y morí. A ver, voy a salir para reiniciar estos intentos así. Ah, ya voy a quitar el traductor porque ya. Tenía el traductor abierto ahí, pero ya para qué si ya no está el ruso. Ya no está el ruso. Si piernas eres. A ver, no creo que.
Hombre, es que si no pierdo, prácticamente sería pasarme la hora. Sería pasarme en este intento. Y porque hay lag. Porque va lag. De que me perdí, no nada. Me salí para reiniciar el intento y ya. Ay, de que Miguel va a hacer tarea. Y de que Miguel va a ir a hacer tareas. ¿Y sabes quién no ha estado, quién ha vuelto a entrar ahora a los directos? Blackout y Moltur. Ok, Blackout, yo creo que Blackout siempre está en los directos, pero no comenta. O sea, en este momento Blackout no está escuchando. En este momento está escuchando, no seguro. Uy, sin mod. Están sin mod, sí. Están sin moderador. Ah, no, ¿sabes por qué Blackout no está en el directo? Blackout no está en este directo. Pues Blackout dice que siempre normalmente él está escuchando, ¿no? Pero si estuviese en el directo, si sí se da cuenta que failé en el 50 y, en el 80 y pico. Y ese estaba la spamisa, el jajaja, que siempre pone él. Entonces no está. No está, entonces no está. Épico. Ojo, ojo. Ok. ¿Dónde está el moderador? Increíble, me acabé de saltar la cuenta. Man, y me paso el nivel en este intento. Ah, bueno. Sería ya muy. Muy ya. Skibidi Toilet. Oye, Miguel, ¿y cómo encontraste el directo? ¿Qué te recomendó YouTube el directo o algún video y tú buscaste o cómo? ¿Cómo llegaste acá? Escribir todo, escribir todo, escribir todo. Ah, bueno. ¿Cómo nos encontraste, Miguel? Ay, ¿por qué estoy dando? Estoy spameando mal y eso no es así. Además, ponerme focus. Ahorita leo el chat. Oh, da, de verdad. YouTube me recomendó 10 jugando nivel de subs. Y así fue como encontraste. Wow, pero tú no estabas antes de yo hacer los videos de nivel de subs. YouTube me lo recomendó. Ah, bueno, ahí está. YouTube haciendo su trabajo, GG. YouTube está haciendo su trabajo por fin. Había una época en la que literalmente no recomendaba ni a los que tenían la campanita activada. Yo creo que ya se está solucionando el problema de las recomendaciones ya, poco a poco. Voy a hacer una práctica otra vez, para ver. ¿Sabes qué pasa con la práctica? Uno va tranquilo porque uno sabe que no es el nivel normal, pero cuando, por ejemplo, cuando me dices ese fe, yo estaba nervioso. Entonces no pensé, no me acordé del salto del picho S2. Estaba era pensando en que adelante tenía que hacer una espamisa para coger bien las orbes. Estaba pensando en el que seguía adelante. Y pues por eso me morí. Esto se puede pasar así saltándose el pad, creo. Y porque what the fuck, si le di clic. No, da, entonces. Mira, volvió Miguel, volvió el moderador. Ya no se pueden poner rebeldes. Ha vuelto el moderador. Ah, y después pregunté que por qué tengo 2000 intentos en el coso este. Estas prácticas me hacen conseguir muchos intentos. A ver, esto toca. A ver, quiero calcular bien. Es acá sí, ¿no? Sí, presionar acá sí. Creo que lo puedo presionar un poquito más y puedo ir más tranquilo incluso. Acá me pongo viendo. Focus. Ay, Dios, porque da la. Ajá. Oh, da. Aquí está este checkpoint. Bueno, algo así era, pero ahora dejando de presionar un poquito. Bueno, así está bien. Acá me mantengo, me mantengo, me mantengo, me mantengo, me mantengo, ya.
Pa 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 pa. Esto no tiene patrón, aquí solo hacer spam y ya y rezar de que por alguna cosa no se te pegue el wave con una parte de arriba. Uf, esta parte me da miedo también porque si calculo mal el salto me puedo estar con un pillo que está ahí arriba. Mira, acá es 1, 2 y esperar. Ahí. Y ahí darle clic esperando. No darle clic tan rápido. Esto es lo que yo estaba pensando en las orbes estas de acá. Bueno, y esto casi es una cosadita, tatatín, ya. Modo práctica God. 34 intentos. El modo práctica lo peor que existe, sí. 6 minutos para la tarea tan solo. Buah. Si te despiernas de tarea. ¿De qué era la tarea? Miguel Fernández. ¿De qué era la tarea, Miguel Fernández? Está poco este intento para ver. Ay, no la presioné. Have you screen? Uy, uy, no, 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 no me recuerdes eso. No me recuerdes eso. Deme mismo soy el humano. A ver, si tú sigues más activo así como estás ahora, yo creo que puedes ganarte el moderador. Puedes ganarte el moderador si sigues así activo. Estaba en clase de lengua, ah, ok. Okay. Me muteo porque hay ruido de fondo ya. No sé si escucha a mi perro ladrando ya. Ay, Dios. Se escuchó un perro, sí, mi perro que está ladrando acá. Por eso me muteé. Mi clase favorita. Ay. Apenas leí lo del screen room que tú mandaste en inglés. Enseguida me transporté a esas. A esos fallos. En el UFO final de. De Mr. Crazy Hands. Dios mío. Dios mío. Recuerda, no, no, no. Uf. Mira, este al menos no me estresa tanto porque ni eres corto y vea, pero es que en Mr. Crazy Hands yo estaba estresado. Porque yo me sabía ni ahí me lo podía pasar, solo que tenía mala suerte. O sea, morí como tres veces en el 90, ¿no? En la parte esa del UFO. Y cuando me lo pasé, casi me muero, ¿no? Ahí sí tuve fue suerte cuando me lo pasé. Porque di un salto que no era, pero no alcanzó el cubo a rozar el pincho. Digo, a tocar el pincho. Le arranca la silla el gato. Uf. Ponte el UFO Flappy. Oye, este también me gustó ese vehículo que tú hiciste, el UFO. Y se me hace raro que en el geometría no haya un UFO de Flappy Bird. Se me hace muy extraño, ¿verdad? Es que mira, Joy, si tú me haces caso y le mandas esos vainas a Roto, yo creo que casi todos tus iconos van a estar en el GD. Uy, no me di. Di malos clics. Miau. Se está volviendo furro, Miguel. Mentira, mentira. Hey, Miguel, ¿y tú en qué grado estás? O sea, ¿tú qué? O sea, ¿tú estás qué? ¿Estás en colegio? ¿Estás en clases privadas o qué? Dios, el UFO. Uf, el UFO pa' que es horrible. El Stereo Man es UFO, es horrible. Va a contra UFO horrible. Todo horrible. Yo me lo pasé, pero me lo pasé colocando las cosas invisibles. Digo, sí, invisibles, porque es que los mapas en general son horribles, pero ese, el del UFO. Dios.
Esa es una cosa bárbara. Es una cosa bárbara ese. Miren esto, ey, entonces Miguel, eso es quinto grado. ¡Tarán! ¿Qué pregunto? Ah, no, yo estoy hablando de... Yo iba al colegio a 6A. ¿Cómo así 6A? O sea, sexto, ¿no? ¿Tienes novia? No. Ah, me morí. Yo estoy en clase de inglés. Y voy a ver si a mitad de año ya entro a la universidad. Uf, cuando entre a la universidad no tengo ni idea cómo va a ser con los directos y todo ese cuento. Hombre, yo y es la primera persona que escucha diciendo que los mapas son God. ¿Cómo así, Balu? Dice Miguel. Yo me lo paso en el primer nivel. Oye, yo creo que... Ah, no, se me ha ocurrido una idea de qué pasaría así. Pero no, no, no tiene sentido. O sea, ¿qué pasaría si me hicieran los mapas? Pues no, pues todo el mundo sería feliz. Verdad. Yo siempre estoy aquí pensando en ideas para videos. Hoy creo que el video va a ser sencillito, ¿no? Porque no me da tiempo. Creo que me pasaré el daily este y que subiré el daily, el primer daily de 2.2, así. Yo en segundo de la ESO, segundo de secundaria, o sea, del instituto. Ok. Yo ya lo terminé el año pasado. También tengo una idea para una serie. Que bueno, yo no he visto, tengo que buscar, pero creo que nadie la ha subido. No les comento nada, les comentaría cuando tenga el S porque es que es complicado, tengo que recopilar información. Y pues editarlo, hacer el guión, colocar la voz y todo ese cuento, ¿no? Va, se pone a ladrar el perro justo ahora. Ya sube el de Darren, que... Ay, sí, también... Ah, bueno, ese es un short que voy a hacer y voy a hacer... En ese mismo voy a colocar dos niveles porque encontré un nivel que tiene raid y tiene estrella... O sea, tiene las monedas de bronce. Y Darren, que no tiene raid, tiene estrellas de plata. Entonces, lo voy a juntar esos dos en el short. Es que a veces se me olvida las cosas hacer y tal, como tengo tantas cosas que hacer acá, se me olvida. Los que sí son gods son los gauntlets. Adiós, ya me voy, vale, chao Miguel. Oye, yo sí, ¿por qué ladra el perro? Ah, porque hay gente acá. Porque hay gente y se pone a ladrar. Me toca mutearme para que no esté escuchando acá rato. Acá rato. Me tardé una hora en comerme las palos. Ah, bueno. ¿Y qué cuántas eran? ¿Cuántas eras, Miguel? Tenían el paquete completo, ¿qué? Ah. Ah, me morí. Pues que no haya gente. Es que es una... Sí, es una perrita, en realidad, sí es una perrita. ¿Cómo sabes, Miguetrón? Miguetrón está enterado todo el canal. Sí, o sea, no es un perro, es una perra.
coins de bronce God. Ah, por las coins de bronce que no cogí, las cogí en prestar en el Dark Full versión. Ya se están poniendo números de Miguel, ¿ah? ¿Eh? El Miguel 1, Miguel 2, Miguel 3. Se murió el Yasano, no, estoy muteado. Estaba muteado, pues. Estoy hablando pasito porque hay gente por acá y me da pena. O sea, estoy aquí hablando pasito porque hay gente por aquí y me da pena que, o sea, me van a pensar que estoy hablando solo. Entonces hablo pasito. No tapases. ¿Cómo que no tapases? ¿Qué pasó? Porque ahora sí, ah, me puse a pensar. Cuando entré a la universidad, ¿cómo voy a hacer yo con los videos y los directos? ¡Ey! Me dieron una nave, la acabé de ver en el directo del celular. Ey, no me di cuenta que me dieron una nave, porque nadie me dijo que no me dio nave. A ver. ¿Me dieron una nave? ¿Qué nave me dieron? ¿Y por qué? Esta, creo. ¿Qué chiste nave que es? Ah, 60.000 latens. Ah, oh, bueno, el God. No, pero es que me quiero quedar. Voy a hacer unos intentos con esta nave para ver si me da suerte. A ver, Gold Temple. Es que me gusta más la que ya tenía ya. No preguntes porque. Oye, sí, el Blue está como que está muy pegado ahora. Tiene una nave, bro, sí, ya. El Blue está muy popular ahora. Y también salió un juego ahí de celular. Bueno, también de PC. Que se llama Blue Strike. Que es como una copia del Warzone Mobile. Ah, que el Warzone Mobile salió todo, todo feo ahí. ¿Y qué va a estar estudiando en la universidad? Pues todavía no sé. Tengo que esperar que salgan la. ¿Qué carreras hay y tal? Hombre, me dio una nave horrible, asquerosa. De verdad. De verdad. No me gusta. A ver. La hizo Rade, mira, este tipo fue el que hizo la nave. Y tipo hizo su nave y no se coloca su propia nave. Está la del este. Está como se consigue con 180 coins. Es que me puse a farmear horrible. Mira, tengo ya. Estaba farmeando, mira, tengo ya 1176 esa. Oye, Peyosua, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No estudias marketing. Farmea diamantes. Yeah, la verdad que me recordaste. Mira, si me paso el nivel, consigo esto y esto. Oye, una pregunta, ¿por qué se me pone cuando saco de las cuevas, se me pone negro esto? Y no, yo no tengo geometrías pirata. Yo tengo desde el Steam, no voy a pensar que tengo que ver pirata. A ver, fíjate un momento, mi gente. Vale. De hecho, hoy me conseguí un genio en Brawl Stars. Tengo mis piernas todas suaves, uku. Ah, mira quién apareció, ven. Blackout. Ey, Blackout, me morí en el 80 y pico%. Qué bueno que no estuviste porque te hubiese puesto a farmear el. Jajaja. Oye, Peyosue, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Joy? Uno, dos. Ah, la presioné mucho, me confundí todo. Ten cuidado cuando la pantalla se ponga negro, se te puede crashear el jefe. Anda. ¿Cómo va a ser? Ah, pues no sabía. No sabía eso. Y pero no sé por qué se me pondrá en negro, qué raro. Yo pensé que cuando me pasaba antes de la 2.2, yo pensé, ah, bueno, sale la 2.2 y se me solucionará esa vaina, pero sigue igual. Pero no me pasa, creo que solo me pasa con las quests. Creo que solo me pasa con las quests. Ah, me morí. ¿Sabes que el creador de Gold Temple es el primer legendario? Escribió esto en 20 segundos. ¿Sí? A ver. Ah, Serpunch, sí, es que Serpunch. Sí, el coste más de Serpunch. ¿Por qué Serpunch tiene todos estos iconos así? Y estoy muy emocionado, quiero saber cómo será el nuevo mítico, imagínate, un nuevo mítico así que salga un mítico. Uf, épico. Oye, el nivel que yo jugué, el del agujero negro, ¿será que le dieron raid? Es que no me acuerdo cómo se llamaba. El video de hoy creo que se va a tratar de esto.
del coso este. Ah, no, no, mentira. O sí, de pronto hago un gameplay hablado así de esto. O haga el de los mensajes. No sé. Y no me acuerdo del ID del nivel ese, para si le dieron raid al nivel que subí el del agujero negro. ¿Qué tendrá la 2.3? En teoría tendría esto. El versus. El event. Uy, me sacó. El versus del event de The Map Explorers. Y esas cosas. Me gustan los iconos de Serpo. Preguntas y respuestas a mis güeyes. Hagan sus preguntas que ando de buen humor. Ajo. Ah, se la presioné. En el daily, en el wiki, en el versus, estas cosas se ponen en la pantalla negra. Sí, eso. Ella, háganle preguntas a Blackout, que está de buen humor. Haz una encuesta para cuando llegue a los 3000 para una pregunta y respuesta. Puede ser. Puede ser una buena idea. Ver, me lo va a pasar ya. Serio, modo serio. Me morí. El versus del evento y el de map son para la 2.21, no para la 2.3. Pero para lograr que eso se va a terminar cancelando y atrasando para la 2.3. Ponle la firma. Sube más video de la foto. Ah, es que ese video lo hice yo ahí, fue porque... Mira, yo el del auge, cuando subía del auge, eso fue porque cuando eso yo estaba pequeño ya. Creo que tenía, no sé, 8 años o algo así. Yo veía la serie y ya estaba el juego ese y lo subí. Pero pues ahora que subo del auge, ya ni la veo, yo ni me entero. Lo único que sé del agua es que tiene bastante, bastante contenido bien XD. Yo antes la veía. Que antes yo veía mucho Nickelodeon, Cartoon Network. Bueno, mucha televisión normal en general. Ahora andas en puro YouTube. ¿Qué hice? Yo creo que a mí me gustaría hacer preguntas y respuestas, pero por ahí. Pero para 3000 suscriptores, creo que es un número muy... O sea, me gustaría un número más como 5000, ¿sabes? ¿Te imaginas 5000 suscriptores en preguntas y respuestas? ¡Bom! Tiene muchos cómics. Ah, es que la serie era de cómics. Es que yo no, casi yo no sé, o sea, yo, te lo soy sincero, yo todas las cosas sí que me gustan, yo casi no me meto ni en con las comunidades ni nada, yo siempre sé como que no me entero nada. Pues ahora en geometrías, pues sí, porque ajá, estoy haciendo directo y contenido, entonces como que no se puede no estar en la comunidad, ¿sabes? Haciendo contenido. Pero así es, serio, yo simplemente las veo y ya no me meto casi en la comunidad, entonces no entiendo nada que pasa. Chicos, noticias de última hora, estoy cancelando Explorers. Ah, bueno. Dios mío, el chorquillo dice eso tuvo bastantes, bastantes visitas. Lo escribí mal porque sí. Tuvo bastantes visitas, chorquillo dice yo de eso. Y creo que la gente lo empezaba a compartir para seguir la broma, creo. Y eso fue que por eso pasó que se volvió, bueno, viral no. Tuvo bastantes visitas, creo que por eso. Ah, me morí. Me vale verga Explorer.
Mierda. ¿Cómo así que te vale verga Explorer Blackout 2? No sé, porque tengo el presentimiento de que Explorer se va a cancelar. O lo van a cambiar el nombre o algo, no sé. Algo va a pasar con Explorer. A ver, ¿cuánto tiempo llevo de directo? 1 hora y... ¡Ay! Llevo poquito. 1 hora y 29, llevo poquito, pensé que ya más. A ver, entonces vamos a seguir. A ver, voy a hacer otra práctica. Otra práctica porque veo que estoy failando mucho. Pinche nivel jodido, sí, literal. Lo bueno es que el nivel es cortito, entonces es fácil, rápido llegar a la nave que me cuesta. Estoy spameando la tecla de la Z para colocar el botón de rombito de estos. Ah. A ver, espera que me llegue una notificación ahí. Ay, no, ¿qué pasó? Ah, no hay nadie. Lo balacearon. Ah, bueno. Oye, va, yo coloco en el Discord. Se me fue el internet, muchachos. No puedo hacer directo, haré todo lo posible para hacer video. Y Blanco coloca un montón de jaja, de emoji de risa. ¿Cómo da qué? ¿Cómo da? Uy, vale, ahí está. Y está ya de tener un truco, mano. Yo no me creo que esto sea tan aleatorio, si esto de tener algún patrón. Que todavía no sé cuál es. Acá es 1, 2 y acá saltar. Presiono y ya. Acá en teoría tiene que ser GG. Sí, anda con. Hola Valerio, ¿cómo estás? Anda con todo. Sí, para pa grabarme aquí las cosas hasta el drop y todas esas cosas. Si sacan el play, será el primer nivel de reto con una boss fight. Oye, yo creo que sí. ¿Te imaginas? Épico, sería épico. Sí, me da curiosidad cómo haría este man boss fight. El pato mareado. Sí, el truco del pato mareado. Oye, Joshua, ¿qué pasó? El Discord. ¿Qué pasó con el Discord? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque están todos colocando ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Discord? A ver. No ha pasado nada en Discord. El mensaje de Lucho. Lucho FF. El Goat. A ver. Pero Roto ya hizo boss fight. Ah, pues sí, pero en el S. En el. Pero, o sea. Yo sé que vos te refieres a la de presta. Ajá. Ajá, sí, el presta. Absolutamente nada. ¿Qué pasó? Porque el boss fight. Pues que qué más quiere que hiciera el Roto con el boss fight de algo que se tampoco había tanto que hacer. Buenas, buenas a todos. Hola, Ian Valerio. Ya volví, mi gente, que me perdí absolutamente de nada. No hice ni progreso, ni pasé el drop, ni nada, 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 nada. No hice nada. Ando manco. Ando manco. Pero entiéndame que llevo 2 días sin jugar. Imagínate. Espérate, que no tocando la puerta.
Un youtuber me saludó, se murió yo. O sea, no, 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 tengo un día, como que me morí. Ahora sí me morí. ¿Quién te saludó, Valerio? Oye, Pelloswa, ¿qué pasó? Ah, me morí. Mister Crazy deja de dejar de decir. Ah, bueno, Miguetrol, entonces. El boss de Dead Locker y Prestar no se comparan nada con niveles como Sirius. Dead Locker y Sirius son de la 2.0 y Sirius parece un nivel de la 2.1 con ese. Please, raciona a Sirius. A Sirius, 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 Sirius me suena, creo que sé cuál es. Te mando la descarga. O sea, mándame un video de YouTube así en el chat general ahí el cómo, sabe cómo se instala, porque no sé. Pesado con los testupers y todo eso. A ver, da Miguel. Pero si yo pongo un testupar tengo que borrar cosas de geometría, ¿cierto? Es que probablemente tú pares un montón de cosas que toca hacerme a pereza, sinceramente. Sirius de Funny Game. Ah, no, con razón. Funny Game es un crack. Funny Game. Oye, esa idea que se me ocurrió y eso de ya se lo ha roto, volver a colocar las vainas como los códigos, los acertijos, eso como hacía antes. Y también imagínate un Jedi War así con todos los youtubers presencial, bacán. Me morí. Pero ahora o después. No sé, no sé, como quieras. O sea, tú me mandas el link del video en el Discord y yo veo. Y yo veo qué tanto toca hacer y si lo pongo, ¿no? Me da una perecilla. Lo único que se hace yo es poner mods en Minecraft. Y eso ya se me olvidó, creo que era PP Data, Minecraft Mods y colocar los mods. Ah, me morí. ¿Qué pasa si cambiamos el texture pack por map y dejamos qué? Horrible los map packs. Y yo tengo en el Discord esto yo, y si va a mandar el video, mándalo al Discord del canal, así en general. Y yo no reviso los mensajes del Discord privado, me da una pereza, no sé, hay bastantes, pero creo que todos son un montón de spam. Y me da pereza revisar. Yo quería revisar y siempre sale que sub por sub, y que colaboremos, que no sé qué, que sub por sub. O sea, creo que los 20 mensajes que tengo en Discord, el 90% son, dicen sub por sub. Y ya, me da pereza ponerme a abrir los mensajes de Discord. Entonces, si me va a mandar el video, mándalo así en el chat general del Discord, del servidor. Y para rematar, yo casi ni uso Discord. Ah, me... Uy, estoy fallando mucho. Estoy jugando muy mal. Ya no sé ni qué hacer para no jugar mal. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a practicar. Yo creo que tengo acá en Create un 45-100. Sí. A ver. La gente que entra así de la nada va a pensar que me la estoy pasando.
El problema es jugar en la en Star Fox es esto, que va muy lag. Va muy lag. No, porque creo que no le puse. Bueno, sí, que no sé por qué todo lagueó eso. Sí, fue todo 3 FPS esa vaina. A ver qué dice. Uy, deme unas cariñosas que me. Y salas a Blackout. ¿Para qué quieres saber qué es lo que quieres empezar a mí? Oye, sí, no entiendo ese comentario ahí todo random. ¿Qué es parte del cuerpo que el macho usa para nada? ¿Vas a jalar? ¿Por qué vas a estudiar, a trabajar? ¿Y Blackout? ¿Qué? ¿Estás filosófico? A ver, morí. Va a estar Focus, va a quedar calladísimo, Focus concentrado. Ay, no me lo puedo creer. ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, me morí. Joshua, ¿qué pasó con Baluyoy? Es mi mod. Y lo borro para demostrarte mi mod. ¿Qué te pasa? Están peleando. Miguetron, yo quiero afecto femenino. ¿Qué dices, Miguetron? Mira, brother. Esto es mental. Esto es mental. Ponte a trabajar y a conseguir cosas para ti, ya luego las resto de cosas llegarán. Ay, momento filosófico. Ay, Dios. Quiero meter un tiro. Lo más cerca de una chica soy yo. Y eso que Blackout es hombre, imagínate. Que lo más cerca de una chica es él y él es hombre. Yo solo me caso, ¿qué pasó? Ah, que mandaste el video al Discord. Ya voy. No, igual el texto parte tampoco me lo voy a poner ahorita. Es para ver cómo se hace. Y si me animo a ponerme el texto este, pues me lo pongo, si no me aparece. Morí. Biológico. ¿Biológico qué? Contexto, le borré una de Blackout porque decía que mi mod es horrible. Demostrando poder, ¿no? Está ahí mostrando quién manda, esto, Miguel. Yo soy hombre. Hombre, Miguel, si te llamas Miguel Fernández, ahí tienes el S. Voy a yo sacar de test pack cuando lo descargues, ahí vas a ver que hay un bloc de notas con las instrucciones de cómo instalar. Ah, ok. O sea, descargando test pack tiene las instrucciones. Ah, me morí.
No, se me lagueó. Ah. Tafa, ¿por qué no se trabó todo ahí? Ahora póntelo. Después. Ay, mira, aquí se lo pasó. 96 se lo pasó. Aquí no sé una hora. 1300. De Sheep Party, te de Hard Spark. Sí, literal. Adiós. Oye, Blackout, tú nunca vas a jugar el nivel este, Blackout. Verdad. No jodas, si me pasé con lag el mal. Tito, me está creciendo, ¿por qué no me va a pasar esto? Ay, 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 a ver qué dice. Aquí está el video de Blackout. Que aparece un güey que se le desató el zapato. Y viene una papá. Ah, sí. Sí, ese lo mandó el meme. Que te estás burlando, Blackout. Y Blackout, ponte a jugar el nivel para ver cuántos porcentajes hace. Yo tengo curiosidad. A ver, se me laguea, bye. Y sí, pero es que no sé por qué se me laguea, no entiendo. Si normalmente no se me laguea la parte esa de la nave. Pinche nivel de... Yo no estoy para jugar. Ay, entonces. Tuviste que mientras que se una porquería te lo estaba jugando. No tanto te lo pasaste para rematar. Ah. Los mapas son GOTY y la voz de a Locket. Para los mapas, como que los mapas. Oye, yo para tener todos los logros de Steam y Geometry tengo que pasar mínimo 30 mapas. Que creo que son todos los mapas que hay. Creo. Qué pereza. Partida que hay uno que está imposible. Bueno, va. Bueno, va qué. Va a jugarlo. Va a jugar con el temple, ¿qué? Tengo que hacer la técnica del Morturra, el pato mareado. Como ve a Balu poniendo que los textos packs y los mapas, le borro ese comentario. Como 30 si son... Ah, son 65. Ah, bueno, entonces, pero igual son la mitad. Son la mitad de los mapas para un logro de Steam, no más no aguanta. Miguel está ejerciendo su cargo de moderador. Si sí, Miguel cree que es correcto quitar los mensajes porque está spameando mucho test tu padre y vainas de ese mapa. Pues bueno, Miguel, tú eres el moderador. Te tengo que dar rienda suelta porque si no es como si estuviera siendo moderado todavía. Agua, ¿cómo que agua?
Dios mío, la navecita esta. Si alguien se hace todos los mapas, ahora mismo recibe 500 euros. Eso sería 449 y algo de dólares. Fua. Es que mira, hay un mapa que es imposible. Es que no se lo muestro porque me da una presa arriba, pero hay uno que es imposible. Ah, yo se lo mostré en el directo antepasado, creo. A ver, si me paso este nivel hoy, el video de hoy sería del Gold Temple. Claro. Si me lo paso. Oh, necesito agua. ¿No tienes agua, qué? Ahí que le mandé un emoji de botella de agua a Miguel para que tome. Porque el rato puso una nave furro, ¿cuál? Entonces mañana habrá aire. Sí. Sí, porque mañana normalmente tendría que haber dieta porque es viernes. Entonces coronaron. Dos directos seguidos. Ay, Dios mío. Ey, no sé por qué no estoy haciendo nada. Estoy muy manco. Yo no me puedo que aquí vayan a hacer 7 directos con esta cosa. Con esta cosa. 7 con esta cosa, ¿te imaginas? 7. 7 directos con esta cosa. ¿Cómo que hacer? Ay, ¿qué pasó? Ala, esperen. ¿Qué? Acabé de hacer algo. Ay, ¿qué hice? Ay, no. Mierda. Quité el chat del OBS. Bueno, igual yo tengo el chat de ustedes acá en el celular. Pero es que el problema es que si se traba el celular. Mierda, ¿cómo hago yo? Entonces si entro ajuste acá. Atajos. Video. Audio. Emisión. Emisión. No, esto es la configuración del S. Filtro, creo que con filtro, filtros. Aplicar filtro de color, no tengo otra cosa nada que ver. Propiedades. Puedo, no sé qué acaba de hacer, perdí el chat en el OBS. No, que perdí el chat en el OBS, así que si se me buguea en el celular, no sé ni cómo dar cuenta. Ya vengo, mi gente, vale. Me tengo que buscar en YouTube cómo volver a poner eso, se pone fácil. No, si sí puedo ver el chat, sino que en el OBS no. Porque yo tengo, yo veo el chat en el celular, entonces igual no pasa nada. Si sí puedo ver el chat, si sí puedo ver el chat. Lo veo desde, desde el celular. ¿Sabes qué? Voy a darle el volumen a la música, no voy a estar escuchando la música yo. Ustedes sí van a estar escuchando la música, pero yo no, le bajé a los cascos. ¿Se escucha la música? No, el chat. No, pero igual lo estoy viendo, yo lo estoy leyendo, solo que no me sale en el OBS y ya, pero es que no tiene sentido porque igual yo lo estoy es. Y si se traba el cel, pues me daré cuenta porque si nadie comenta nada por mucho tiempo es que se traba el cel. Entonces yo saco, reinicio y ya. O sea, no hay problema. O sea, ya cuando diga que ya como 5 minutos y no haya escrito nada, yo sé que es porque se trabó el celular, seguro. ¿Ustedes escuchan la música del juego? Pensé que... ¿Cómo?
Ah, presión, no tenía que, presionar más. Pensé que se cagó el perro. Voy a merendar ahorita, vale. Pero si sí escucha la música del juego, esto, Miguel. Que yo me muteé la música, pero la muteé en mis audífonos. Así se escucha, vale. Y entonces, ¿qué la grosería? Vale, yo no estoy escuchando la música nada porque la bajé porque me tenía estresado la misma música cada rato. Y en la misma parte. Ay, me morí ahí, de verdad. Ando callado porque ando foco. Quiero pasarme el nivel hoy. Estoy por eso ando callado. Me voy, bye, chao, esto, Miguel Fernández. Ya vuelvo. Bueno, Valerio. Chao, Miguel Fernández, te mañana y me lo paso. No, pero no creo que me lo pase. Upa. Ah, me salvé una, pero me muero en la otra. Increíble. Y 11 y 26 de la mañana. ¿A cuánto tiempo llevo directo? Para ver si termino ya o si con rato. A ver, va a ser otro. 1 hora y 56. Bueno, va a ser 2 horitas y termino. A ver si me lo paso en esta hora. Ah, salí volando enseguida. Salí volando. Y que no spameo para no morirme de la tonta y sin spamear, no sé si me moría ahí en la cosa esa. O has tenido solo para coger una coin. Que la segunda no sé cómo cogerla y me da. No me quiero arriesgar a llegar allá así y morir. Y la tercera es peor. La tercera es la peor. La tercera sí ni la busco. La tercera sí ni la busco. Y estoy fallando muchísimo. Yo creo que está pasando ya lo típico que cuando ya no empieza, se pone a jugar y a jugar y a jugar y a jugar al mismo nivel. Muchas veces que como que se pone a estar fallando una y otra vez sin sentido. Creo que eso es lo que me está pasando ahora. Ver, espérate que estoy viendo aquí WhatsApp. Espera. Vale, ya. Por fin pasa esta parte, ¿eh? Está quedándome atascado ahí. Ay, Dios, cómo dio la nave. De verdad.
Ya volví, que perdí. Nada, nada, que estoy aquí callado, focus. Aprovechando que no está comentando. Para tratar de pasármelo, pero no he hecho nada. Por lo que estoy atascado incluso. Ponerle a cabo. Yo creo que ya está pasando lo que ya cuando uno lleva mucho tiempo jugando lo mismo así, que se frustre y ya no pasa. Me quedo muriendo atrás en el wave o en este wave. Hola Galpa, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Me fui para abajo. Y me fui para abajo. Y Galpa es nuevo en el directo, ¿eh? No lo había visto por acá. Bienvenido, bro. Ya estamos terminando justo, pero... Pero bueno. Creo que tengo ya casi 2 horas. Ay, 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 otra vez. Yo eso ni te lo tienes que hacer aquí. Si escribo a ti, si es que el autocorrector es una locura. Y si me pasa el móvil, vale. No, si no me lo paso ahora, creo que el video de hoy. Pues bien, voy a tratar de pasarme después el daily para tenerlo ahí. Pero creo que el video de hoy va a ser leyendo los mensajes de esto. Si no alcanzo a editarlo, pues subo el daily ya. A ver cuánto tiempo llevo de directo, espera. Llevo 2 horas de directo. Ahora voy a hacer unos intentos más, como unos 10 intentos más. Y ya, pues termino. Para poder alcanzar a grabar y a editar. Y hoy que tengo clase en la tarde, entonces. Tengo que administrar el tiempo. Te voy a hacer 10 intentos más para ver si me lo paso. Casi me muero ahí. ¡As! Qué muerte más estúpida por la barba. ¿Hay alguna manera de ocultar los intentos? Para ponerlo en el video de los daily, para que no se vea. Así se vea una fe que te da tentar. Creo que hay una opción, pero no recuerdo. Ay, vi. No sé, es que el problema de ese es que me toca bajar y subir muy rápido. Oye, el control es complicado. Creo que en opción, pero no sé. Voy a te reviso para ver. Creo que a mí se me hace que a mí que sí. ¡Arda! Eso todo intento no vale. ¡Pam! Si muero otra vez, esa parte porque me está saliendo tan mal. O sea, la estoy pasando, pero la estoy pasando por suerte. Ay, Dios mío. Oye, ese reintento bueno, ¿eh? Me suena que había una configuración en las opciones que era hide. Sí, a mí también me suena algo así. Sí, tal cual, hide items. Creo que sí hay, creo que sí hay. Creo que sí hay una opción así, me suena también. Y otra vez, y esa nave, esa nave.
Ay, pero no me quedo porque estoy llegando bastante allá. Estoy llegando bastante allá entonces. Hacer la técnica que me dijo Moltur, la del pato mareado, que eres como presionar y soltar, es muy complicada. Hay lugares que es mejor dar puros clic y ya. No sé cómo hizo él para hacer esa técnica. Ay, nulo, urbe, lo hundí. Vale, son hasta el late en 12, ¿no? Porque me hice dos aten ahí muriendo por ver el chat. En la primer pinche, entonces eso no vale. Uy, otra vez casi. Ay, Dios mío, yo creo que si te lo haces, si no te lo haces ahora, te lo hacen. Si yo creo que si no me lo hago hoy, me lo hago mañana ya seguro. Porque ya estoy nomás. O sea, son fallos muy precisos ya. Y sabes, yo también creo que me lo podría pasar mañana si no me lo paso hoy. Porque es que tengo la ventaja de que estoy jugando. O sea, lo estoy dando de seguido. O sea, no es que tenga un día en el que me enfrío porque no lo juegue, porque no hay directo, no. Mañana enseguida otro directo y. Entonces creo que me lo podría hacer mañana. A ver, el último ítem. El último ítem. No. Bueno, ¿será que sigo? Ay, 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 Dios. Casi, ¿ah? Ah, voy a seguir un rato más para ver. Que creo que me lo puedo pasar y ya estoy muriendo casi. Ua. Dios mío, ya en el final. ¡Ah! Ya en el final. Casi. Sí, casi ya era. Uf. Falta que como unos 7 clics, no así por el centro. Es que no tiene que ser uno con la nave. No, me la puedo creer, no le hundió la orbe. Me lo paso esto, me lo paso hoy, mano. Me estoy llegando bastante lejos. Va a seguir un rato más otra vez. Ay, no le hundió la orbe, Dios. Ha sido una FZ. ¿Qué se hace hoy? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, me puse a spamear ahí. ¿Qué se hace hoy? No, pues ahorita voy a. Cuando termine esto, el stream, voy a grabar el video de los mensajes. Y a ver si me puedo pasar el daily ese, ¿no? Para si no alcanzo a editar el video de los mensajes, subo el daily. Que como es el primero a 2.2, está el especial ya. Y si alcanzo a editar el de los mensajes, lo subo. Que hoy tengo clase en la tarde también, esa es la cosa.
hice. Ah, creo que otra vez me estoy atascando otra vez, creo. Creo que otra vez me estoy atascando. Sí, creo que me estoy atascando. La cosa es que puede que Roto ponga algunos niveles más de la 2.1, pero dentro de poco solo pondría la. E incluso el del daily. Ah, el daily. Daily ah, ta, ta, ta. El daily de hoy es de la 2.2. El daily de hoy. Este. Es de la 2.2. Mira, por fin. Lo mismo pasará con los de. Sí, este sí todavía. Todavía no han sacado el de la. ¿Por qué se pone la pantalla? No lo entiendo. Del Weekly todavía no sacaba de la 2.2. Ah, voy a hacer el último ítem ahora sí ya. Que ya creo que otra vez me quedé atascado. Último ítem del directo. Ya creo que 2 horas y 20 minutos creo que ya tengo stream, 2 horas y 10. Ah, bueno, se acabó. Ay, no. Vale, yo creo que mañana me lo puedo pasar. Creo que me veo con la capacidad de mañana podérmelo pasar. Así que bueno, gracias a todos los que se pasaron por el directo. Gracias también a ti, Miguelón, que estuviste aquí desde el inicio hasta el final. Y pues bueno, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao.